Volví a Buenos Aires a refugiarme en casa de mi familia, a la que casi no conocía. A refugiarme, digo, porque ya no me quedaba nada. Cuando yo era pequeña, en Tucumán, amaba el sabor del revoque de la pieza de mis padres. Hurgaba con los dedos, lo arrancaba, me lo metía en la boca y lo comía a escondidas. Tómate, tía. ¿Quiere revisar? Rápido. Al jefe no le gusta que te vaya. Mira cómo está sucio. ¡Qué barbaridad! No nos gusta que salga, y mucho menos sola y lejos de casa. No salí. ¿Y esto qué es? No puedo dormir. Oigo ruidos. Ruidos de caballos que tiran de un carro que me trae el mármol para esculpir. Eso ya pasó, Lola. Acá la queremos bien. Pero ni mi familia ni yo queremos que salga por las calles. No estamos tranquilas. Además, con este frío. Sueño que tengo los brazos fuertes y puedo volver a trabajar la piedra. Su familia es lo mejor. No necesita ser artista. Esto salió publicado el 4 de mayo de 1907. Es un chiste. Esta soy yo. Y ahí digo, ¿qué dirá la gente cuando sepa que me han desalojado del Congreso? Ese sitio en el que admiten cualquier clase de bicho viviente. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?
No sé. Yo a tu edad quería recorrer el mundo. Nosotras nunca salimos. ¿Y no sueñas con nada? Quizá, pero nunca me dejarían decirlo. No tienes que tener miedo. Puede hacer cualquier cosa. Quisiera ser artista. Cantante. Actriz. Pues vas a hacerlo. Se puede hacer cualquier cosa. Mira, yo ahora soy pobre y no tengo a dónde ir. Y es muy injusto. Yo tuve un marido. Un marido al que quise mucho, hace mucho, mucho tiempo. Se llamaba Luis Hernández. Era sobrino del que escribió el Martín Fierro y su padre era muy poderoso. A mí me gustaría volver a verlo. ¿Me ayudaría a encontrarlo? Sí. Gracias. Yo te miro y me acuerdo de mi infancia. Hacíamos ángeles con panes y con los bordes de las empanadas y les poníamos ojitos de pasas de uva. Éramos muy pobres, pero muy felices. Ahí. Es una cinta vieja que compré en un cambalache. Y está mal tomada. Pero es maravilloso. Cuando el cincel pesa, hay que buscar brazos de luz para representar las cosas. No guarde misterio. Díganos, ¿cómo lo hizo? Es un concentrador de imágenes que va de la lente a la tela. Se puede llegar en tramway hasta el CUC o hasta la Plaza de Mayo. Es increíble. Llegará un día en el que alguien investigue estas imágenes. El señor Hernández. Supiera que estaba de regreso en Buenos Aires. Me debes encontrar bien cambiado. Desde que volví de Roma aquella vez, solo supe de diarios. Hasta que dejaron de hacerlo. Pero la reina de Italia me dijo un día, señora, el tiempo no destruirá su obra. Sirve, Luis. Sirve. Años que tengo algo guardado que quiero que veas. Siempre quise verte para pedirte perdón. No.
No, no, Luis, si no fue culpa tuya. Tenía 20 años. Me confundí. Sí, yo lo sé. Mira, Luis. No quiero que pienses que pasó algo malo entre nosotros. Yo ya estoy vieja. Y no pase nada malo con la gente que quise. Eras admirada, Lola. Sí. Y todavía lo soy. Aunque también me odian. ¿Lo sabes? No me importa. Y hasta pienso que en cualquier momento empezaré de nuevo. Bien. Y tengo que salir a dibujar. Tía, tengo que salir a dibujar. Porque está la puerta cerrada. Tengo que salir a dibujar. Y necesito la luz, dibujar. Y ya no va a haber más luz. ¿Por qué no me dejan salir? Respirate profundamente, riempitevi di aria, attaccatevi al pavimento, coi piedi, unitevi al cielo e alla terra. Tengo algo para usted, tía. Levántese. Venga conmigo. No es cierto que destrozarán tu obra. No es cierto que el deterioro definitivo se adueñará de mi creación. No es cierto que los rencores, las injurias y la envidia se impondrán. No es cierto que triunfarán la indiferencia o el olvido. Es cierto que el bien pesará cruelmente mis cenizas.
transmite ATC.